La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Guárdense de toda avaricia. San Lucas capítulo 12 versículo 15 dice así: Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia se puede definir como el deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. El tema de la codicia es tan delicado que Dios tiene que hacer una advertencia y en los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios aparece al mismo nivel de los otros mandamientos este mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Está en uno de los mandamientos. La codicia o avaricia a menudo figuran incluso junto a los pecados atroces que impedirán, por supuesto, entrar en el reino de Dios. Así lo dice 1 Corintios 6, 9 y 10. En reuniones anteriores hemos hablado que la codicia, esa avaricia de tener lo que no nos pertenece, fue lo que causó incluso el origen del pecado en el universo, en la persona de Lucifer. O sea, esa semilla de la codicia en el corazón de las personas hizo que finalmente Lucifer llegara a convertirse en Satanás, trayendo la tragedia a este mundo. En el caso de Acán, por ejemplo, vimos que también Acán vio, codició, tomó, escondió ese ligote de oro. Y eso trajo como consecuencia que el pueblo de Israel en su totalidad estaba siendo afectado, aún con vidas, imagínense. Y Dios mismo dice, si es así, que toman, roban, esconden, dice Dios, yo me separo de ustedes, yo los abandono. Imagínense, provocar un abandono de Dios como consecuencia de la codicia, de, en este caso, de un hombre y una familia. El mismo Judas, ¿se recuerdan? Judas exclama, ¿cómo se derrama semejante loción, semejante perfume que con un valor de unos 300? Ahora, todo eso se pudo compartir con los pobres. Y el texto aclara, no era que estaba pensando en los pobres, estaba pensando en cómo satisfacer su avaricia, porque él tomaba los fondos y de la bolsa de los recursos, él dice que robaba. Y su avaricia era tanta que, imaginándonos, pensó, hoy no he robado, pero necesito dinero. Así que fue y vendió al propio maestro. Y eso, como consecuencia, le trajo que él se quitara incluso la vida. ¡Qué peligrosa es la codicia! ¿Qué lecciones podemos aprender? 2. En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, es decir, codiciar, dice 2 Timoteo 3, 1 y 2. Que tú y yo no estemos en ese grupo. Y lección número 2. Con la ayuda de Dios, la oración y el estudio constante de la palabra de Dios, podemos ser victoriosos sobre la codicia y la avaricia. Que Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.